How are you today? Hello, good evening. Evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Nice to see you. How was your day? Fine? Yes. Well, I can complain. That's good. That's good that you cannot complain. Let's see the attendance of today. November 4th. Wow. Time is really flying. Imagine we just began November and now it is 4th, right? Time is really, really flying. Let's see, Ana Alicia, are you here? Remember to tell me present and to turn on your camera. David Rodriguez. Present teacher, I go in the traffic. Okay, vaya David. Cuando se logre llegar, se pone el nombre completo. Oye, okay, okay. Igual Grace Perdomo, que solamente veo Grace Perdomo y tendría que estar con su nombre completo. Recuerden, siempre hay que entrar con el nombre según DUI, ¿verdad? Es el nombre que hemos provisto en inglés corporativo. Okay. Vamos a ver. Ana Alicia. Me ha encogido la cabeza hoy. Ana Alicia, no here. Ángel Antonio. No here, Ángel. Benjamín. Present teacher. Okay. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay. Carolina Abigail. Carolina. Present teacher. Daniela María. Daniela. No está Daniela. David Alexander. David Alexander, no viene. No, la clase me dijo que iba en camino. Yes. Edwin Orlando. Edwin. Present. Grace Michel. Grace. Present teacher. Okay, excellent, Edwin. Grace Michelle. No here. No, yo vi a Grace por ahí. Grace. The microphone. Remember, it is very important that you say present and turn on your camera, right? When I call attendance. Grace Michelle. Grace. Está, pero no está. Grace. Okay. Aide.
Aide de la Paz. Present, teacher. Okay, thank you, Aide. Teacher, I'm present, pero voy saliendo del trabajo. Entonces, por eso no activé la cámara cuando me mencionó. Y por eso el ruido. Ok, ok. Cuando llegue Grace, ahí se pone el nombre completo, oye. Sí, sí, es que yo ocupo la plataforma para otras cosas, entonces siempre me cambia un nombre, un apellido. Oh, ok, ok. Por eso. Bueno, Isabel. Isabel. Present. Isabel. Ok. Jonathan Alexis. Jonathan. Jonathan, Jonathan. Juan Antonio. I'm here, teacher. Okay. Karen Janet. Present, teacher. Karen, no la veo, Karen. Juan Antonio. Present, teacher. Juan Antonio, no camera. Okay, hoy sí. Es que si no se me va a ir el curso, yo no los voy a conocer. Ok, Marina, Vanessa. Presente, teacher. Ok, excellent. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Ay, Marlene. Rosa Hilda. Rosa Hilda. ¿No está Rosa Hilda por ahí? Teresa de Jesús. Teresa. Presente. Walter Orlando. ¿Han visto a Walter? Walter se me ha perdido. Walter, Walter. No, here, Walter. Ok. Yuri Alexandra. Presente, sir. Ok, Yuri. Nice, nice. Aristides. Present, teacher. Great. Brenda Yamilet. Brenda. Brenda. María. Luis Mauricio. Luis Mauricio. No, here. Teresa del Carmen. Teresa. Yancy Catalina. Yancy, no Yancy. Yancy, no la veo todavía, ¿verdad? Okay. Bueno, voy a dar una segunda vuelta porque veo 17 y tengo muchos huecos acá. Ana Alicia. Present, I'm sorry. Ya decía yo que ya había más gente. Ángel. Present. Ok. Carolina Abigail. Carolina, no. Daniela María. Present, teacher, ya lo he dicho. Carolina, hello, Carolina. Daniela María. Daniela. Daniela María, no. Ay, ya había Yuri. Jonathan Alexis. Jonathan. Yuri le puse present, no me acuerdo. Present, teacher. Ya le vamos a poner. Rosa Hilda. Rosa Hilda, no. Walter. Se me ha escondido Walter. Luis Mauricio. Brenda. Sí, Yuri, sí le puse present. Ok, teacher, thank you. Vamos bien. Teresa del Carmen. Teresa. No here. Yancy. Yancy, Yancy. Quizá no, ¿verdad? Todavía no han llegado. Ok. Muy bien. David le puse present. Sí. Pero qué sí, teacher. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Ah, ok. Ok, perfecto.
Bueno, let's begin today. You know, we have a couple of things to finish. ¿Quiénes fueron a la playa? Vamos a ver, antes de meternos acá, vamos a ver quiénes fueron a la plataforma a dejar sus aportaciones en la plataforma. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, tengo, very good, very good, está en Mission and Vision, Teresa, Karen, David, Judy, only four, only four missions and visions, vamos a ver el otro, in the next one, we have what are you responsible for and who are you responsible to? How does your department relate to other departments? I have here Aide de la Paz, Isabel, Karen, David, Judy, Edwin, only five people. Sí, creo que si corté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. Recuerden que parte de lo que tienen que ir completando también, no solamente los ejercicios, sino que también el post, ¿verdad? El post. Ok, very good. Vamos a ver. Hoy sí, ya los fui a vigilar. Ya me puedo venir acá. Okay. Remember, we were talking the day before yesterday, we were talking about the mission and vision of the company. What is mission? What is mission? What is the mission? ¿Cuál es el purpose of the mission? Yes, I can tell. What's the purpose of the mission? ¿Sí me escucha? Yes, yes, yes. Okay. Okay, one moment, please. Okay. The mission and vision, ¿verdad? Yes. Okay. Okay, the mission is we are a company that breaks chains, dedicated to offering good quality products and excellent price in an agile, efficient, and resource-focused way. Okay, great. In vision, our goals is retail with borders, and we want to conquer Latin America. Okay, conquer Latin America. So that's where you want to go. Not only in El Salvador, but also Latin America. Great, great. Thank you, David. Can I have another volunteer to chair this? Tell me, what are you responsible for? What are you responsible for? Remember that we said yesterday that every time we use a preposition, after a preposition, we use an ing, right? I'm responsible for preparing classes. I'm responsible for chairing
or for teaching a class. Let's see, Judy, what are you responsible for in your company? Hola, teacher. Judy, yes, what are you? Okay, what are you? Estoy en el PDF donde trabajé esas preguntas, teacher. Ah, okay, okay. Uh-huh. A ver, what are you responsible for, Judy? Ya le digo, teacher. Ya le digo, permítame. I'm responsible. Pues no me abre. What do you remember, right? I'm responsible for... Es que no me deja abrir el PDF cuando estoy en la plataforma de su teacher. Oh. No la copié en el cuaderno. Ok. Ahorita... Ok, le vamos a dar chance, vamos a ver, Carolina. What responsibility, what does responsibility, teacher? Ajá, what are you responsible for? I am responsible for the assortment in the area of alcoholic and non-alcoholic beverages in the supermarket. Ok, ok, so you are a... in charge of drinks, mm-hmm. alcoholic and non-alcoholic drinks. Alcoholic and not? And non-alcoholic drinks. Y la siguiente palabra, ¿cómo se pronuncia? Beverages. 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 Okay, bebe. Thank you. Bebe, o sea, you say bebe, beverages. Beverages. So you can say drinks too. Es lo mismo to say drinks or beverages, right? Okay. Thank you, teacher. Okay. Let's see. Let's look for somebody else here. Marlene, who are you responsible to? Who are you responsible to? I'm responsible to... I'm ya le llegaron a decir, te habla la maestra. A ver, who are you responsible to, Marlene? My responsible is... I'm responsible to... My responsible is... incrementar venta. To increase sales. Okay. Ajá. Okay, you are responsible for check. I'm going to write the beginning of the answer here. I'm responsible for, I'm responsible in your case, Marlene, you can tell me. That's my mouse. I'm responsible for increasing the sales. Yeah, remember that here your verb has to be in ing, right? I'm responsible for increasing the sales. Yes? A ver, and who are you responsible to? Anna? I am responsible to... And you tell me the name of a person, right? I'm responsible to Are you asking? Mm-hmm. I'm responsible to
My coordinator? I'm responsible to the coordinator. Very good. So you see, it's there is a difference, right, between I am responsible for and I am responsible to. I'm responsible for something, but I'm responsible to someone. Yes. A ver, Jonathan. No. See, Jonathan is here. Jonathan. No. Benjamin. Benjamin, I saw you there. Ah, Benjamin, se me está escondiendo. Tell me, how does your department relate to other departments? How does your department relate to other departments? Dice que esa no la contesté. Okay. In what department do you work, Benjamin? Accountant. You're an accountant. Ay, de los que cuentan costillas. Right? Okay, so you say, well, how would you say, aquí creo que tengo otro contador, Edwin. Sí, right? No, yo soy de cobro, teacher, pero... Pero sí lo hice. Okay. Totally, okay. Because our goal is customer service. Customer service, that's your goal. Okay. So you are in charge of picking up money from the people, right? Right. Huh. Okay. How does your department relate to the other departments? ¿Cómo se relacionan? For example, in my case, I am a teacher. I will say that my department, that is education, relates to other departments in the way that they have to, imagine with maintenance, they have to clean the room for me to go and teach a class, right? With accounting, they have to provide all the necessary things for teaching a class. So, así está, relación con maintenance, relación with the accounting department. Yes? With the registration area. They register the students that I teach. Entonces, todos los departamentos de alguna manera se relacionan. ¿Sí? Aunque no sea de una manera tan directa. That, pero de alguna manera se relaciona. A ver, who wants to tell me the last question? How does your department relate to other departments? Volunteer? Teacher. Okay, tell me. How does your department relate to other departments? In my case, we are the connection between pushers, RPL and import-export for the reception and dispatch of all the product. Okay. Okay, very good. So you see, one department is related to another one, right? Within the company. Any question here? No questions. No questions. Nothing. Okay, tell me, do you recognize this? Do you recognize this logo? It's from Google. Google. Google, right? Google. Who doesn't use Google? Everyone. Lots of people use this browser, right? Many people use Google around. So, what do you know about the reputation that Google has? Is it good? Is it a good browser? Is it bad? What can you tell me about Google? Mm-hmm. What can you tell me about Google? Google's reputation.
Hay otros browsers, right? Pero ¿cuál es el que siempre terminamos usando? Google. ¿Por qué? ¿Por qué? Google is assisting permit to know, to find different kind of information. Tiene una tecnología avanzada, right? An advanced way, or using the advanced way, you can easily find whatever. ¿Qué sucede si usamos Bing? Probablemente no encontremos lo que buscamos o nos tardamos mucho más, right? So you see, that is reputation. Reputation. Vamos a buscar el tema. What is reputation? What the people say about you or what the people say about the company, the app or whatever. Exactly, exactly. The reputation, we build the reputation, right? We build the reputation. Can be good reputation, can be bad reputation. So you say, that's a great company. That's the best place for you to learn English. The reputation is being built. Oh, I know, don't go there, you won't learn. Oh, the reputation. The same way that can be built, it can be destroyed. Yes? Ahora, how do businesses build their reputation? Si reputation es lo que dicen de mí, que puede ser bueno, que puede ser malo, y que toda compañía quiere tener good reputation, ¿cómo se construye? Because of the result, if the company works, so you have the result and people say, oh, that's good. Working, right? Working hard. And you see, allí no lleva lo que hablábamos anteayer con lo de mission y vision. ¿Qué es mi compañía? ¿Cómo apoyo yo a mi compañía? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo colaboro yo como empleado a ir en ese rumbo que mi compañía necesita ir? Eso es parte del building, ¿ver? The building, the reputation. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes construyen la reputación de la empresa? ¿Quién? Employees. The employees. All the employees, right? So you see, you are important, right? You're part of building this reputation. Okay, and as your partner said, you build the reputation working, right? Working. What is the reputation of your company? It's like we teach you for gay. Aha, what is the reputation of your company? Do people say, wow, that's the best coffee? You can buy it there. Ah, the service is perfect. Yeah, that's part of the reputation. The products they sell are the best. Yeah. The employees, they are so nice to attend you, to help you, right? That's part of the reputation. So, who wants to tell me, what is the reputation of your company? What do people say about your company? So, esperen, me voy a encerrar que mi periquito se puso loco. Pablito, cállate. Ay, no. Crazy, crazy shouting. Okay, let's see. Let's see, let's see. How or what is the reputation of your company? Who can tell me? Volunteer. Volunteer, volunteer. Hi, teacher. Yes, yes.
The company where is work is number one in the country in your area. Okay, that's number one in the company. What is the area of your company? In what area is it developed? Technology. Okay, good. So it's the number one in technology. Nice, nice, nice. Who else wants to share? Hi, teacher. Hi, Angel. Tell me. In my work or my company, have a good reputation because we have a solid school and we use the technology in the class every day. Okay, great. Also experience, right? It has a lot to do when we're talking about reputation. Yes? Okay. One more? Yes, tell me, Carlos, right? Yeah. In my case, my reputation in my company, honestly, I very good in how do you say in lo que hago, I to do. In what I do, okay, I'm good in what I do. I give my main circuit breaker the highest voltage. That means you're working to continue with the mission of the company, right? And that helps, of course, build a good reputation. Thank you, Carlos. Okay, great. You see? Now, this topic is less complicated than the one we have yesterday. Apparently. Okay, now we will have a conversation here. Let's repeat the conversation and then I'm going to send you to practice it a little bit. So, Jessica, what does your company do? So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. At Rex. We produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of clothes we make. Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Their personal is very is important for them. Congratulations, Jessica. Congratulations, Jessica. You're right. You're right. Rex is rated as one of the 10 most companies in El Salvador. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, very good. Now, let's repeat clothes. 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 Company. 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 Clothes. Clothes. Kids. 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 Known. Known. No. Kids. Known. Right? Known. No. Modern. 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 Designs. 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 Quality. 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 As
Absolutely. 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 Recognized. Check, that is not recognized. No recognize, right? Recognized. Yeah. Recognized. Prestigious. Personnel. Congratulations. You're right. Rated. You can say rated or rated. Rated. Okay. Rated. Prestigious. Okay. Les voy a pedir un favor con las cámaras. No sé si ustedes se han dado cuenta que les insisten mucho, ¿verdad? Que enciendan las cámaras. Y es por cuestiones de auditoría de INSAFO. Que a ellos les interesa ver que el que está inscrito es el que está tomando la clase. Y si usted está comiendo, no importa, no se preocupe. Yo ya comí. Ok, así que si pueden tener su caballo, aquí tengo mi café. Así que no problem, you can be eating and have your camera. Okay, I'm going to be Daniel, you're going to be Jessica, so we are going to read the conversation together. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and quality of the clothes we make. Great. What are you happy to work? Are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Your personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Now, you are Daniel. I am Jessica. We begin. 1, 2, 3. Go. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good. Now, I'm going to stop sharing because I'm going to send you to the rooms for you to go practice. Okay, 1, 2, 3. Well, I'm sending you to the rooms for you to go practice the conversation. One of you is going to be Daniel and the other one, Jessica. So first time you practice the conversation and then you're going with a different partner, you're going to answer these questions about the conversation, okay? Okay. Nice. I'm going to stop sharing in your manual.
go to your manual on page 15. Teacher, hola. Before we go to the breakout rooms, can you allow us to share a screen? Yes, thank you for reminding me. Because I don't know why, and now it appears like it. No, hoy sí, ya está. Thank you, Aristides. Okay, page 15 in your manual, you can go check the conversation. And I'm going to send you in pairs. Aunque los que van manejando, no les voy a dar el tris. A los que van manejando, que no los vamos a poner a leer, manejan de guardia. Vamos a ver. Ángel, Carolina, Edwin, Marina. Todos están en puesto, ¿sí? David. David ya llegó a su casita. No llegó. Yes, teacher. Yes. Ah, ya, perfecto. Grace todavía no ha llegado, ¿verdad? Ni Juan. Ah, aquí vamos a mover entonces a alguien porque Juan no puede leer porque va manejando y ni Grace porque va caminando. Vamos a ver. Ay, teacher, apenas vengo entrando a mi casa, pero si quiere, le ayudo. Ah, vaya, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos ya entonces. Que ya agarré. Va, ahí está, perfecto. Y en el room number 4 tengo a Ana Alicia y Carlos. Estamos ya en casa. Ana Alicia y Carlos, yes. Aristides, ahí de yes, I am. Ah, ahí, perfecto. Aristides, sí, ¿verdad? Ya está en casita, ahí de Karen también. Perfect. Vamos entonces a los mini rooms. We are going to practice the conversation. Después os voy a rotar un poquito ahí. Le voy a cambiar un compañerito para que respondan las preguntas. Okay. Vamos. There you go. Page 15 in your manual. Vamos a ver si se va viendo. Perfect, perfect. Vamos a ver, Benjamín, si hoy no tiene problema para unirse. Cheque ahí, lo acabo de ubicar en un room. Nice. Grace, todavía la miro. Hey, nice. Choose. Who is first? The ladies. you, Daniel, and Carolina. Jessica. Sí. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for... Si quiere comenzar. ¿Usted, Marlene? Okay. ¿Baja Marlene y Isabel vos primero y después voy yo? Okay. Okay. Entonces seré Daniel, Marlene. ¿Usted va a ser Daniel? Sí, seré Daniel. So, Jessica, what does your company do? At Reds, we produce clothes for kids. I see. And what is Reds? No part. Reds is called for the model design and the quality of the club we make. Great. And are you happy to work for Rex? Actually, Red is recognized as very prestigious company. Their personal is important for
thing. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is really as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Okay. Si gustan, vamos vos, Isabel y yo. Okay. Si quieres, comienzo yo. Comience. Dale. Hey. The most prestigious company in El Salvador. Vaya. ¿Lista, Grace? Sí, ya. Ahora sí, estoy lista. Vaya. Okay. Comienzo. Ok. So, Jessica, what does your company do? I said we product closets for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is come for the modern they think the quality of the clothes we make. Great. And it's below. We are gonna answer the questions. Mm-hmm. We can. Okay. So people know Rex produces clothes with. Yeah, I am a problem with that word, teacher. With clothes. Clothes. It is clothes or. What about ES? You pronounce the S, clothes. 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 Just like that. Clothes. Okay. Clothes with modern designs for kids. Mm-hmm. I think it's true. It's true because mm-hmm. it's rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Who are you going to take from here? Karen. Oh, Karen. Okay. So I did. The first is true. It's true. What about second? People know Rex manufactures quality clothes for kids. Yes, it's true. I think aunque no dice the manufacturers. People. Mm-hmm. But if we, Rex is known for, mm-hmm. so who known for the people? Y aquí con mago para cambiarla. Hello, teacher. Compartí una pantalla que no era y no sé cómo cambiar. Solo suba. No se deja mover la página. No. Ah, pues le clic en. Quiero ver ahorita. Era esta. Ahora sí. Yes. Vaya, ahora sí, Karen. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. 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 Absolutely.
Absolutely, así es. Absolutely. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Hoy, I am now, Daniel. Now, you can practice one more time and then start answering the questions. I'm helping sometimes my mother. Hello, teacher. Hi, hi. We'll finish. Finish. Cuando haga la mía, le voy a poner Rex. We finish. Yes, 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 and no. Yes. Great. Okay. Algún chichi por ahí. Ah, mi hijo quizás le escucha y que está haciendo bulla. My kid. This is my little man. How old is he? We have a 4 years. He is 6. December 7th. He have a 7. He will be 7. Ooh. December 7th. See, it's better than 4 years. Oh, that's nice. Yes. He's planning the piñata. Planning the party. The candies. I guess you finished, me los llevo. Okay. Thank you, teacher. Coming. Daniela María, hello. Hi, teacher. Hi. How are you? Allá vamos a ver. Let's check your answers to the questions. Let's check the manual here. We're still missing people. Yes. We see. Casi. A ver, number one, people know Rex produces clothes with modern designs for kids. It is true. True. Hi. What about the number two? Fine. People know Rex manufactures quality clothes for kids. Sure. And number three, people see Rex as a prestigious company. True. True. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. Five. False. It's one of the 10. Exactly, one of the 10, no one of the 20th. Right? Okay, perfect. Perfect. Now let's go back to the presentation. I'm going to stop sharing. Oh, let's call attendance before we go to anything else. All right.
Ana Alicia, present? Yes, here I am. Perfect. Angel Antonio? Present, teacher. Benjamin? Present, teacher. Nice. Luis Ernesto? Present, teacher. Great. Carolina? Present, teacher. Great, Carolina. Daniela Maria? Daniela, por ahí la vi. Daniela María. Daniela, 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 de micrófono, Daniela. Grace, no se le olvide ponerse el nombre completo, porfis. Sí, teacher, pero es que no logré hacerlo mientras estoy en la llamada. Creo que es cuando me salgo que tengo que ponerlo completo. Ay, perdón. Por venir a buscarle en el ser del micrófono. Vamos a ver. Teacher, you can rename her. Yeah, I'm going to check. Dani, quiero ver. Grace, ¿qué? Grace Michelle, perdón. Ya lo pude hacer. Ya lo puse. Es Grace Michelle Perdomo Rojas. Creo que ya sale. Todavía me sale con... Ay. Sí, ya sale. Ahí está. Pues sí. Sí, ¿verdad? Grace Michelle Perdomo. Nice, nice. Y Daniela. Daniela María. Microphone, Dani. Tell me present. No está Daniel. Ok. David Alexander. Present, teacher. David Alexander. Quizás ahí está escribiendo al grupo. Teacher, Daniela puso un mensaje ahí que la saca de la clase, dice. ¿A dónde está escribiendo Daniela? ¿En el WhatsApp? En WhatsApp. By the way, who can add me to the chat? Le voy a compartir el link para que se agregue al chat de WhatsApp. I don't have WhatsApp in my computer. I don't know how to do it. In your computer? No. I don't have WhatsApp in my computer. I don't have. You need to use the WhatsApp web in your phone. Select the option WhatsApp web. And take a picture with a QR lector. And you open the WhatsApp in your computer. With the WhatsApp web, you can connect. Si no, ay no, qué chistosa. Le iba a decir, mire, le mando el link a WhatsApp, pero no me pico. Acá le voy a pegar el link. O sea, alguno otro que no se ha agregado al grupo de WhatsApp, chequen este link para que se agregue, ¿verdad? Es importante que estén dentro del grupo por cualquier cosa y compartimos manual, compartimos ejercicio, un montón de cosas. Compartimos. Oh, la saca de la clase, dice Daniela. Voy a ponerme aquí actual ese Zoom. Actualice con C, ¿verdad, niños? ¿Verdad? Ese como que ups. Oops, teacher, bueno. Ok. Check. Vamos a seguir. David Alexander. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Present. Edwin.
Grace Mitchell. Grace. Present, teacher. Excellent, Grace. Ya, yeah, at home. ¿Ya llegó? Yes. Excellent. Aide de la Paz. Aide. Present, teacher. Nice. Isabel Hernández. Present, teacher. Okay, great, Isabel. Jonathan Alexis. Quiero verlo un ratito al principio, Jonathan. ¿No? Jonathan, no. Juan Antonio. Juan. I'm here, teacher. En no cámara, Juan. Lo puse, teacher, en el chat. Te voy hacia la libertad ahorita en el vehículo. Va manejando. Ok. Karen Janet. Karen. Present, teacher. Nice, Karen. Marina Vanessa. Presente, teacher. Great. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Nice. Rosa Hilda. Rosa Hilda. Rosa Hilda es Rosy, ¿verdad? Que nos aparece en el chat como Rosy. Sí. Rosa, sí, ella es. ¿Verdad que sí? No está hoy aquí, ¿verdad? No la veo. Teacher, teacher, perdón, no me he mencionado. ¿Qué me sacó esta cosa? No, todavía casi llego, Yuri. Ya, casi. Casi. Teresa de Jesús. Teresa, no, mira, Teresa. Y Teresa de Jesús. Enciéndame el micrófono para que los oiga. Walter. Se nos ha perdido Walter. Judy. Presente. Justo a tiempo volvió Judy. A ver, sí, porque me había sacado. Oh, oh. Aristides. Presente, teacher. Nice. Brenda Jamilet. Brenda. No. Luis Mauricio. Bueno, y hoy se nos perdieron todos los de Aguachapán y Santana, Luis Mauricio, Teresa del Carmen, Yancy. No, here. Okay. Bueno, let's continue. Let's continue here. I want to call your attention to this. What is Rex known for? What is Rex known for? Rex is known for the modern designs. Rex is recognized as a very prestigious company. The last one, Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. I'm going to erase all the other words because, well, not only the words, right? The underline here. Because I want you to focus on the ones here, on the ones that are underlined and are of a different color. Today, we are going to be talking about passive voice. What is passive voice? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se ocupa? Passive voice is a structure that we regularly use when we're talking about the news. See? So you see, Rex is recognized, lo que vimos allá en la conversation. Rex is rated. Yeah, it's rated as one of the 10 most prestigious. Acá estamos usando el passive voice in present. In present. How do we use the passive voice? Check. Para usar el passive voice tenemos que usar el verbo to be. Este no, 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 no,
¿verdad? Esa es una option. Le dan las opciones para que entonces, vamos a usar el verbo to be followed by the other verb in the past participle. No, este no, ¿ok? Cuando hablamos de la ustedes saben que el past participle es el tercer el verbo que nos aparece cuando nos dan una lista. Por ejemplo, si nos dan go, went, gone, right? Go, went, gone. Vamos a hacer eso. Vamos a agregar una diapositiva y vamos a hacer un par de listitas de verbos, ¿verdad? Para que, para cuestión de recordar, ¿verdad? Porque ustedes ya la saben, pero de repente, pues, no está de mal recordar. A ver. Vale, si yo tengo el present y después el past, ¿sí? ¿Verdad? Y el past participle. Esas son las formas de los verbos que nosotros regularmente ocupamos. Cuando estamos, por ejemplo, cuando usted, si ustedes se acuerdan, en el nivel 1 usamos solamente present, ¿verdad? No hemos usado pasado todavía, pero bueno, ya nos tiran a hablar del pasivo. Entonces, cuando yo voy a hablar del pasivo, vamos a fijarnos primero en los verbos, y que no todos los verbos pueden ser usados en pasivo, fíjense, algunos sí, otros. Por ejemplo, si yo tengo go, ese verbo no puede usar, no puede ser usado en pasivo, porque usted no va a decir, ah, él fue ido, no se puede, ¿verdad? O él es ido. Entonces, cuando nosotros usamos pasivo, estamos hablando de una acción que ha sido realizada, que no importa quién la hizo, lo que importa es la acción que ha sido hecha, ¿verdad? Eso es lo que se dice en pasivo. Y el verbo es aquella terminación ido, ado, ¿verdad? Vamos a escribir, por ejemplo, un par de verbos acá. It. El pasado es ate y el pasado participio es eaten. ¿Sí? It, ate, eaten. Vamos a poner este encabezado de otro color. ¿Eh? It, ate, eaten. Entonces, comer o como, y así ya lo tiene conjugado, comió, comido. ¿Sí? Si usted dice, por ejemplo, mi sándwich fue comido, porque alguien se lo comió, ¿quién se lo comió? A saber. Y como no sé quién lo hizo, ocupo la voz pasiva. Mi sándwich fue comido por alguien. Pero como no sé quién, no voy a decir, ah, my sandwich was eaten by someone. ¿Quién es someone? A saber. Entonces solamente digo, my sandwich was eaten. Ya vamos a llegar a hacer más ejercicios ahí. Solamente quiero que ahorita se me familiaricen con el listado de verbos. Entonces cheque. Algunas veces en algunas páginas, ustedes pueden ver en el manual, al final del manual hay algunos links. Y me gustaría mucho que se vayan al link que está ahí de British Council, no ahorita, pero sí más tarde para que hagan la práctica de básico, ¿verdad? Cuando a usted le dicen el verbo tres, si se fijan, uno, dos, tres, cuando le aparece sí, B, uno, significa present. B, dos, es que es el verbo en pasado. Y si le aparece B, así, pero una V, ¿verdad? Tres,
significa que usted va a utilizar el verbo en pasado participio. Y una de las estructuras en las que nosotros utilizamos el verbo en pasado participio es esta, el básico. Vamos a ver, vamos a poner otro verbo y voy escogiendo verbos que usamos en passive voice, porque como les decía, no todo puede ser descrito así en passive voice, porque cuando usamos passive voice estamos hablando sobre algo que ha sido hecho o es realizado por alguien, ¿verdad? Entonces, drink, drunk, drunk. ¿Sí? Drink, drunk, drunk. Uh-huh. A ver, write, what, greeting. Como verbo irregular en español, irregular en inglés, right? Escrito. Escribir, escribió, escrito. Yes. Vamos a ver qué otro verbo podemos usar. Este es un regular. Check it. Discover. Una ventaja de los verbos regulares es que el pasado y el pasado participio son exactamente el mismo. Entonces ahí uno tiene que estarse preocupando de que, ¿cuál es el pasado participio? Es exactamente el mismo. Pero eso cuando hablamos de verbos regulares, ¿verdad? Si hablamos de verbos regulares, ustedes pueden ver cómo cambia el pasado simple y el pasado participio. Vamos a ver, speak. Vamos a poner speak, spoke, and spoken. Check. Speak, spoke, spoken. Entonces, hablar, habló, hablado, right? Hablado. English is spoken in many countries. Speak, spoke, spoken. Mm-hmm. Vamos a usar build. Hay verbos que, aunque sean regulares, no cambian, ¿verdad? Build, built and built. El pasado y el pasado participio exactamente el mismo, aunque el verbo sea irregular. Igual este es un verbo irregular, el cual presente, pasado y pasado participio son los mismos. ¿Cómo voy a saber de qué tense estoy hablando? Simplemente por el contexto, ¿verdad? Por el contexto que estoy utilizando, puedo yo saber si estoy usando el pasado simple o el pasado participio. Vamos a escribir uno más. Vamos a ver qué verbo se me ocurre. Podemos usar el verbo sí. Sí. Right. Sí. Sí. So. Sí. Ah, también. Great. Este es un verbo irregular. Regular. Great, great, rated. Yes. Great, great, rated. Porque es un verbo. Get, ok. Get. Got. Yeah. Ok. Bye. Let's repeat. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Drink, drunk, drunk. Drink, drunk, drunk. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Discovered. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Spoken. Built.
Cut. Get gotten. Okay, perfect. Now, any questions here? Yeah. Questions? No questions. Okay, perfect. Vamos a ver esto. Check. ¿Cuándo usamos el active voice? Active es la forma normal en que nosotros decimos o escribimos una oración. Por ejemplo, Edward Barnes designed these houses in the 1880s. Right? He designed. Estamos hablando del past, right? En pasado. Ahora, en este tipo de estructura hablamos del doer. El doer es la persona que hace la acción. En este caso, la persona que hace la acción es Edward Barnes. Por ejemplo, if you say Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Right? Shakespeare wrote Romeo and Juliet. ¿Quién es el doer? Shakespeare. Yes. Esto es en active voice. Pero en passive voice, the person or thing that the action was done, no importa. Okay. ¿Quién es el que hizo la acción? It doesn't matter, no importa. Aunque algunas veces sí lo conocemos, otras veces no. Entonces, esta persona que hace la acción acá se va a convertir en mi agent al final. Ya vamos a hacer unas oraciones para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, cuando yo digo, these houses were designed in 1880s, el agent, que es Edward Barnes, no lo menciono, ¿verdad? Porque, ¿qué me interesa a mí? Saber la acción, no quién la hizo. Entonces, el doer lo puedo dejar fuera. Sí, para mí lo que es importante es quién hizo la acción. Y generalmente cuando nosotros utilizamos passive voice, lo que nos interesa es la acción que fue hecha y no quién la hizo. Y por eso fíjense que el passive voice es una estructura muy utilizada, aunque no nos demos cuenta, pero es muy utilizada en las noticias. Hoy, si ustedes ven noticias, pongan atención a la forma en que las noticias son presentadas. Y van a ver que ustedes, que el presentador utiliza mucho passive voice a la hora de presentar las noticias, porque muchas veces la noticia está siendo presentada, pero no se sabe quién realizó la acción, ¿verdad? Entonces, cuando no se sabe, la mejor estructura para ser utilizada es passive voice. ¿Sí? ¿Qué me interesa? ¿Qué acción fue hecha? ¿Por quién? No tanto. Pero cuando yo conozco quién es la persona que hace la acción, esta persona la voy a introducir con by. Y yo digo, these houses were designed in the 1880s by Edward Barnes. El que era sujeto en la oración activa se convierte en objeto en la oración pasiva. ¿Qué significa sujeto? ¿Qué significa? ¿Qué es eso, teacher? Vámonos a agregar otra página acá. Cuando nosotros hablamos de objetos y sujetos, y witty, cheque, es eso que me asusta, cheque. Vamos a ver. Agregué la página, pero no se vio. A ver, Don Quijote. Ah. Necesito la página antes. Ahí está. Para cheque.
cuando nosotros estamos o tenemos una oración normal, por ejemplo, si decimos Shakespeare, what, Romeo and Juliet. Esta es nuestra forma normal de escribir, ¿verdad? Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Ahora, yo quiero cambiar esta oración a passive voice, porque aquí estamos en la voz activa, pero yo la quiero cambiar a passive voice. Mi sujeto es Shakespeare, ¿sí? ¿Por qué sé yo que este es el sujeto? El sujeto, usted, vaya, identifiquemos el verbo. Lo vamos a poner el verbo en celeste. Y esta es la acción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que escribió Shakespeare? Romeo and Juliet. Lo primero que yo hago es identificar el verbo. ¿Por qué? Porque partiendo del verbo yo sé cuál es el objeto y cuál es el sujeto. Lo que está antes del verbo es mi sujeto. Y lo que está después del verbo es el objeto. No sé si estamos bien ahí. Sí. Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo voy a cambiar esta oración de activa a pasiva, me traigo a Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, y como se acuerdan al principio, dijimos que en la voz pasiva vamos a utilizar el verbo to be y el otro verbo en past participle. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. Entonces yo digo, Romeo and Juliet was written. Was written. Miren. Este es el verbo. ¿Por qué was? Porque estoy hablando de una oración en pasado. Entonces, si la oración está en pasado, yo pongo el verbo to be en pasado. Si mi oración aquí estuviera en presente, yo pongo el verbo to be en presente. Ya vamos a hacer otras. Y ahora, como yo sé quién hizo la acción, esta persona me la llevo, que es mi doer, ¿verdad? Y ahora ya no va a ser Shakespeare, ya no es sujeto. En este caso, se convierte en objeto. Entonces, el sujeto de la oración activa se convierte en objeto de la oración pasiva. Es esto. ¿Sí? Ya hacemos un cruz. Porque vamos a ver. Y me voy a ir para acá. Shakespeare se viene para acá. Y Romeo and Juliet se viene para acá. Y el verbo queda siempre en el mismo puesto. ¿Sí? Con la diferencia de que como este está en pasado, ocupo el verbo to be en pasado. Yes. Past. Entonces, el verbo este, que es wrote, written, por eso les ponía antes la finita de los verbos, porque en este caso, cuando usamos la voz pasiva, siempre vamos a utilizar el verbo en pasado participio. Siempre. Vamos a escribir otra oración. Vamos a ver. Sí. Coffee, ¿sí? No, solo para entender bien. Entonces, en la segunda oración, Shakespeare pasa a ser el objeto. Exactly. En la voz pasiva, Shakespeare pasa a ser mi objeto. Ok. El objeto de la oración. Vaya, Colombia grows a lot of coffee. Cambiemos esta oración a passive voice. We have to say it, teacher. Mm-hmm. A lot of coffee is grown in Colombia.
Yes. A lot of coffee is wrong. Check it. Mi objeto acá en este lo vamos a poner. ¿De qué color? Ah, bueno, si el verbo es celeste. A lot of coffee, que es mi objeto, se convierte en el sujeto en la pasiva. Is grown, como estamos en presente, el verbo to be va a estar en presente. Fíjate en celestito. Y Colombia is my object now. Yeah, a lot of coffee is grown in Colombia. Colombia grows a lot of coffee. Vamos a hacer otra. English. Vamos a ver, people speak, porque no puedo hacer una oración activa sin sujeto. Bueno, de ningún tipo de oración puede hacer sin sujeto, no es oración. Por ejemplo, ¿se acuerdan el curso pasado? Hablábamos de los imperatives. Los imperatives no son oraciones porque no tienen sujeto, tienen un sujeto tácito, que es you, pero no se dice. Entonces los imperatives no son oraciones, ¿verdad? Si usted quiere hacer una oración, tiene que utilizar el sujeto. When you say people speak English. Vamos a decir people in many countries speak English. ¿Ya? Ahora, my subject, mire qué largo mi sujeto. Es people in many countries. Todo lo que le aparece a usted antes del verbo es sujeto. Yes. Todo lo que está antes del verbo es su sujeto. People in many countries, es, todo ese es mi sujeto. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarnos English, que es mi objeto en la voz activa, se va a convertir en mi sujeto aquí. Y vamos a decir English. ¿Cuál sería la forma? ¿Cómo voy a poner el verbo acá? Is spoken. Is spoken, yeah. People, no, English is spoken. Y como conozco el legend, ¿verdad? By people in many countries. Yes. ¿Qué les parece? ¿Más fácil? Cool. Yes, yes. Y hola. Ajá, I understand that the first one, the first example is called past participle. And the second one, it's called because it is in present. Vaya, en la primera, fíjense, lo que pasa aquí es esto. Cuando yo cambio la oración de activa a pasiva, el tiempo de la oración no cambia. Entonces, siempre voy a utilizar el verbo acá en past participle, que es que nosotros le ponemos PP, ¿verdad? El past participle. Entonces, siempre voy a utilizar el verbo en past participle. Lo que va a ir cambiando, dependiendo de qué tiempo usted esté utilizando, es el verbo to be. Aquí está en simple present. Este está en present. ¿Por qué está en presente el verbo to be? Porque este verbo está en presente. ¿Sí? Entonces, como el verbo está en presente, yo utilizo el verbo to be en presente. Si este verbo está en pasado, ocupo el verbo to be en pasado. Entonces, siempre este verbo, va a estar en past participle, siempre, siempre en past participle. Lo que va a cambiar es el to be. Ese es el que va a ir cambiando. Entonces, ¿siempre al cambiarlo, teacher? Uh-huh.
Ah, ok, en la active voice, esté en presente, pasa automáticamente a participe. Ajá. En past participle. Okay. Fíjense que aquí tienen que tener un poco de cuidado. Entonces, yo tengo el verbo en presente, ¿verdad? Pero yo digo que Colombia crece café, o mucho café es crecido en Colombia. Traducido suena como raro, pero es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, a la hora de yo cambiar mi oración a la voz pasiva, este verbo, siempre va a estar en past participle, porque la estructura es to be, last, past participle. ¿Ya? Esa es la estructura. Entonces, ese verbo siempre va a estar en past participle, que es el tercer verbo en nuestra fila, ¿verdad? Siempre. Lo que va a ir cambiando es el verbo to be. Hasta el verbo, yo estoy hablando en pasado, pongo el verbo to be en pasado. Estoy hablando en presente, pongo el verbo to be en presente. Si yo estuviera hablando en futuro, mi verbo to be cambia a futuro. ¿Sí? Si yo estuviera hablando en present perfect, mi verbo to be cambia a present perfect. Pero ahorita nos vamos a quedar a nivel de presente. Y aquí que me metí un poquito con el pasado, pero este lo vamos a ver más adelante otra vez. ¿Verdad? Entonces hoy nos vamos a quedar más que todo con el presente. Entonces, pero esto es, el verbo to be es el que va a cambiar. El otro verbo, toda la vida lo vamos a utilizar en past participle. To be plus past participle. Esa es la estructura del pase. Ahora vamos a ver. Voy a poner en blanco para que lo veamos. Porque si no. No, Miki. Vamos a ver. Vamos a completar estas oraciones utilizando, ¿verdad? Utilizando la voz pasiva. Check. Don Quijote. Recuerden que vamos a utilizar el verbo to be. ¿Verdad? El verbo to be. Y el otro verbo en past participle. ¿Cuál es el past participle de write? Written. Written. Don Quijote was written. Was written by Miguel Cervantes. ¿Sí? Don Quijote was written by Miguel de Cervantes. Saavedra, right? Okay. A lot of coffee. Was. Is grown. Podemos usar el present. Muy bien. Is grown. A lot of coffee is grown. In Brazil. A lot of coffee is grown in Brazil. Yes? What about number three? The world's highest mountains? Is found. Fíjense que bueno que are. Esto. Are found. Aquí vamos a ir tomando. Cuando hacemos este cambio a pasivo, tenemos que ir tomando en cuenta varias cosas. ¿Mi sujeto es singular o plural? Are. ¿Sujeto es plural? Yo ocupo are. So, the world's highest mountains are found. Are found. Are found. In the Himalayas, right? Okay. What about number four? The Mona Lisa? Yes. Being
Present or past? Past. Past. Painted. Past. Okay. The Mona Lisa past. Was, porque solo suena la Mona Lisa, right? Was. Painted. Was painted. La Mona Lisa, the Mona Lisa, was painted by Leonardo da Vinci. Yes. Okay. What about number five? Many electronic goods are making. Are made. Exactly. The past participle of make is made. 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 Yes, many electronic goods are made in Japan. What about number six? The first modern Olympic Games was held. Games. The first. Where? It does it. Como dice games, los games son plural o singular? Plural. Plural. Where held? Are. Where? Held. The first modern where? Games. Where? ¿Cuál es el past participle de held? Where? Dejo, ya le dije el verbo. Where held? Le di copia, no se vale. Okay, vamos a ver. Held, right? Okay, so the first modern Olympic Games were held in 1896. Like, long time ago, right? Long time ago. Teacher, I have a question. Tell me. Are we talking about all the games or just about the first modern? The first modern Olympic Games. Pero cuando hablamos, por ejemplo, check it. Si yo ocupo de, puede ser plural. Si yo digo a modern Olympic Game, ese sería singular. Okay. A modern Olympic game es singular, pero the first modern Olympic Games, estoy hablando de la primera vez que se jugaron los Olympic Games, right? Okay. Recuerdo hace que quizá unos 4 o 5 años que lo llevábamos muy de cerca con los chicos en el colegio, porque justo estábamos hablando de deportes cuando estaban pasando los Olympic Games, entonces. Wow. Olympic Games y plural porque no se desarrolla solo un juego, ¿verdad? Sino que son varios los que se desarrollan dentro de este momento. Any questions over there? No question. No questions. Okay, vamos a ver. Los voy a llevar al manual. ¿Verdad? A mano para que ustedes me completen unos ejercicios allí. Aquí ando jugando. Ay, qué bonita la dicha. Pasando por favor. Que andamos jugando por todos lados. Bueno, vamos ahorita acá. Check. Si no hay preguntas, vamos a ver cómo completamos este ejercicio. You're going to complete the statements using passive voice of the verb in parentheses. Recuerden usar la forma pasiva, tienen que usar el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be, manchemos por aquí. El verbo, lápiz. Vamos a usar el verbo to be. ¿Y qué más? Las past participle.
Ajá, exactly. El otro verbo va en past tense. Sí. Aquí tienen rated, perceived, seen, known, and rated. Tienen varios regulares, ¿verdad? Tienen varios regulares. Más pares. So don't forget. Okay. Los voy a mandar un ratito a los rooms para que trabajen en este ejercicio. Remember, we are on page 16, right? Page 16. Complete the sentences and then I'm going back. Questions? No questions? No. We have Google to look the past participle. Yes, you have. You can download a list of verbs. Mm-hmm. You can download a list of verbs. No problem. Okay, there you go. Vamos a ver. Los voy a volver a crear. Uy, veo bien poquis. Se me han ido perdiendo en el camino. Well, I'm sending you in groups of three. Ahí está. Try to join. You do the exercise and then we check together. Por aquí veo todavía algunos. No se pudieron unir. Judy, la voy a mover a otro grupo, tal vez así se logra ir. Vaya, cheque si le aparece. Excelente. Rated. Vamos a hacerlo más chiquito, vaya. Vale. Dice, a customer service. La compañía. La compañía es considerada. No dicen qué compañía. Solo te dicen la compañía. The company, es considerada. Entonces, ahí ocupas el pasivo. Y cuando no estás diciendo qué compañía específicamente. Uh-huh. Nuestra. ¿Verdad? Nuestra compañía. Ajá, ajá. Nuestra compañía. Nuestra compañía es considerada, ¿verdad? Pero ahí, digamos. Sí, ahorita ya agarro más la onda. Yo, sí, me ha costado aterrizar en esto, pero ya entiendo que no, aunque se ocupa un verbo en pasado, participio, en la acción pueda que no esté en pasado, es simplemente el
Puede estar en presente. Ajá. Sí, porque por ejemplo aquí, en esta, aquí estamos hablando de presente, o sea, es un presente, sí, porque sí, no, sí. No estoy diciendo ocurrió. Correcto. No es como usted dice, te estaba diciendo que el Quijote de la Mancha fue escrito. Ahí sí es algo del pasado. Uno por el contexto se va a dar cuenta si es pasado o es presente. Sí, ya lo entendí. Ajá, ok. Ya, ahorita. Pero sí me costó aterrizar bastante, no sé si. Sí, no, pues la cosa es que es una estructura nueva. Y fíjese que a pesar de que en español se ocupa bastante, pero no nos damos cuenta. Sí, se ocupa muchísimo. Pero no nos damos cuenta. Bueno, los dejo, me llaman. Hola, teacher. Teacher. Cuéntenme. Fíjese que tenemos un problema. ¿Qué pasa? No, es que no tenemos la no le dimos captura. Captura la pantalla de las preguntas. Ahorita se lo comparto. Vamos. Bien. Ahí está. ¿No han bajado su manual todavía? ¿Y qué página es, teacher? Fíjese que la yo busqué que era 16. La 10. Ah. Ah, pues sí. Pues sí. Ah, pero pues no nos ubicamos nosotros. Ajá. Ese teacher. Ah, pues sí. Sí, es la nueva. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Quiero ver. Pues sí, ya tienen por ahí su manual. Sí. Así es que está. Es que aquí en mi compu se hace bien grandote, por eso es que se ve raro. Ajá, entonces quizás ahí es donde no entendíamos nosotras. Está sí. Bien. Ajá. Y buscaban las letras rojas. Sí. Okay. Thank you, teacher. Yes. You're welcome. Okay. Oh, teacher. Teacher, you are gonna save us. we are arguing about past and present and the context and everything. But I was trying to understand the number six, for example. Our vegetables are radiant. As the is contaminated. In this case, as significa como. Como. Como los menos contaminados del mercado nacional. Aquí haces como. Está usado como comparative. So, teacher, I understand that the verb inside of the parentheses is in present. Uh-huh, so, exactly. We have to write the verb to be in present. If we, just in case, we have right here, new. So we have to write it down in past. Ah, okay. I'm good then. Hey, nice. Vaya, if you finish, yo veo que están buenas. Nice, perfect. You can go to write 5-line paragraphs about reputation of your company. My company is known as one of the best. Okay. Ahí mezclen entre las cinco compañías a escribir oraciones. Cinco van a escribir. Cinco oraciones utilizando past voice. Pero okay. Sobre su company. Okay. Nice. Ah, here is the space. Mm-hmm. Yeah, you have the space over there. Okay. Estaría bien así como It seems. Yes. As the leader in the energy drinks maker. Mm-hmm.
¿Les parece bien así? Yes. Sí. Okay. The next sería no, the company singular. Ajá, es no. Este sería if. ¿No es singular? No, porque no. Es singular. Sí, 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 perdón. It's a noun. Este sí es regular, si no me equivoco, ¿verdad? It's a noun. Es lo mismo. N, an N at the end, David. ¿Perdón? An N at the end. No new noun. Ah, sí, sí, sí. Una N le falta. ¿Aquí? Exacto. Ah, ok. No new noun. Vaya, una cosita. Cuando terminen, porque una oración les falta, se van al ejercicio 6. 6, ese de acá. Es este, sí. Van a escribir 5 oraciones sobre su company, ¿verdad? Okay. ¿Cómo es conocida? Acuérdense, eso es reputation, ¿verdad? ¿Cómo es conocida su company? Pero van a usar passive voice para escribir esas oraciones. Ok. Ok, ¿y sería 5, dicho, alguna de cada uno que estamos acá? No, combínense. Combínense. Como ustedes son 4, ahí combínense entre todos. Ok. Chévere, teacher, ahorita. Great. Por beso. Hasta la clase. Uy. Uy. Ya no me las he llevado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya. No, teacher, solo hemos hecho la 2. La 2. Ah, ok. Le dejamos. Next, number 3. Una. I have a question. In number 2. Write down R-rated. R-rated, perfect. Sí, porque okay. Pronto se explora. Yeah. R-rated. Mm-hmm. Yes. Number 3. Number 3. Our customer service agents. Agents también es en plural. Agents, ajá. Sí. Agents. Está hablando en presente, ¿verdad? Son percibidos. Ajá, también. Uh-huh. Sería. Siempre sería are perceived. Perceives. Are perceived. Hay que buscar el verbo. Ese es regular. Solo entonces sería la D. Sí, solo le agrega D. Okay. Vamos a ver, rated, terminamos diciembre y, o sea, tenemos calendario norte, entonces somos de agosto a junio. Yo a bilingual school, Ana. Yes, it's bilingual school. Hola, teacher. Hi, teacher. Vaya, yo vengo a molestarlos y a ponerles más trabajo. Ok. Nos vamos al exercise number 6. Acá van a escribir 5 oraciones usando passives. Acuérdense que cuando hablamos de reputation, dijimos de cómo es conocida nuestra empresa, qué hace y todo eso. Entonces, eso, acá me van a escribir ustedes 5 oraciones de todos ustedes, ¿verdad? Combinando todas las 3 empresas. Me van a escribir 5 oraciones usando passive voice. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la discusión, teacher. Sí, en esta en la discusión. Parte, en el ejercicio número 6. Ah, vaya. Ajá. De eso yo les voy a pedir para la discussion también, así es que ahí ya en la discussion no les voy a pedir tantas, les voy a pedir una 2 nada más, ¿verdad? Entonces aprovechen trabajar este ejercicio juntos, porque ya en la discussion yo les voy a pedir que me escriban las 2 o 3 oraciones utilizando passive voice. Sí. I can do it. What?
A ver. You finish, ¿verdad? Yes, teacher. Vámonos, please, al exercise number 6. Se van a explicar allí 5 oraciones usando passive voice sobre la reputation of your company. Okay. ¿Mm? Reputation. Sobre reputation. The reputation of your company. Okay. Recuerden que decíamos que reputation es como es conocida. Es conocida como una de las mejores compañías en producción de calzado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí ustedes escriben 5 oraciones. Ahí pueden combinar las 3 empresas. Oye. Ok. Ángel, lo veo bien cansado. Estoy cansado, teacher. Se ha desvelado. I'm so tired. No, but I... no sé cómo se dice. He estado metiendo notas todo el día. Ay. Entonces. Teacher. Es, falta. Tell me ID. No, Carolina. Maybe I no sé. Creo que me voy a incorporar un poco tarde a algunas clases porque estoy estudiando otra cosa antes, entonces termino entre 8 y termino entre las 8, 8 y 15 por ahí. Entonces yo me voy a incorporar, espero, ahorita no sé bien los horarios, pero si termino a las 8, pues me introduzco media vez termine. Ok, está bien. Y fúguese cuando pueda. No, claro, no puedo estar en los 2 chats ahí. Cabal, cabal. Ay, de buena, yo ya estoy allá en la otra de Zoom. Aprovechando, igual yo sí me conecto a las 8. El problema es que a las 8 salgo del trabajo. Yo llego a mi casa a veces a las 8:35, más o menos. Vaya, entonces, si hasta esa hora enciendo la cámara, más o menos. Ah, ok. Entonces, como, si Carolina, para que no le afecte la asistencia, lo que puede hacer es conectarse mientras va de camino. Uh-huh. Y nos va escuchando. Sí, eso es lo que hago. Y por eso traigo la cámara apagada. Ok, ok. Sí, pues sí, así mismo, ¿verdad? Sí. Hay que ir de ruta. Está. Bueno, los dejo para que te... Ok. Ya casi los llamo. Ok. Bueno. Así como la tiene. Ah, viene la teacher. Teacher, look or examples. Is known as the most important liquor in the region. Was the first known nationwide. I thought, muy bien. Okay. Bye. Teacher, can we stop the class now, please? It's 10 p.m. Did you finish? No, we didn't finish, but my head, it doesn't work now. Okay. Don't worry. Anyway, Ana Alicia, mañana, porque hoy no les he puesto todavía el discussion, se lo voy a poner después de la clase, para que mañana entren a ponerme sus 3 oraciones, ¿verdad? Usando pasivos. Yo no tenía como cabal que a llevarme los iba cuando me llamaron. Ya está, yes. Ya llevo. Time to come. Eso, vámonos a la tenas. Directly to the attendance. Si fíjese que cabal, dije yo, me lo llevo ya cuando me llamaron. Just la hora. Yo creo que a las 10 p.m. el cerebro dice, ¡puc! Sí. Así terminé yo hoy una clase. A las 5 de la tarde terminé y fui a caer difunta hasta las 6:30. Así es que, pero tengo energía ahorita, porque ya dormí.
Vamos a ver, nos faltan un par todavía por acá. Analicia, ya está. Muy bien. Ángel Antonio, fíjense que yo present. Quiero ver una cosa antes de seguir. ¿Quién se queda conmigo ahora? Y que no sea Analicia, ¿verdad? Porque ya no. No, ya le tocó el lunes. Hoy le toca a Benjamín. Ese soy yo, teacher. Benjamín, se queda conmigo. Y así vea todo, si no, por favor, el viernes, miren, no está el que se va a quedar, ¿quién se queda? Nadie, huyendo, salen el viernes, ya me los puedo. Vamos a ver, Ángel present. Ángel. Yes, teacher present. Okay, Benjamín present. Carlos Ernesto. Carlos. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Nice. Daniela María. Ya no pudo, Daniela, ¿verdad? Le dio problema. David Alexander. Present, teacher. Present. Rich, Edwin. Edwin, Edwin. Edwin. Present, teacher. Okay. Grace, Michelle. Grace. Grace, Grace. Present, teacher. Hey, nice. Aide de Paz, de La Paz. Present, teacher. Nice, Aide. Isabel. Present, teacher. Nice, Isabel. Jonathan Alexis. No, Jonathan, right? Juan Antonio. Juan. Juan Antonio. Karen Janet. Present, teacher. Okay, Karen. Marina Vanessa. Present, teacher. Great. Marlene. Present, teacher. Excellent. Rosa Hilda. Rosa Hilda, no. Teresa de Jesús. Teresa. ¿Dónde está Teresa? Walter. Walter Orlando. Yuri. Present, teacher. Ahí, Yuri. Ya lo veo con los ojos chinitos. Ah, a mí sí, hoy sí. Hoy ya me estaba queriendo ganar el sueño, pero no, llegué a la meta todavía. Eso, muy bien. Aristides. Present, teacher. Great. Brenda Jamilet. Luis Mauricio. Teresa del Carmen. Teresa, quizás está muy cansada hoy. Jancy. She has been with toothache. All day long. Oh my goodness. That's sad. Jancy, 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 no here, Jancy. Bueno, see you tomorrow then. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye. Good night, everybody. Good night. Bye. A descansar, ya si ve. Jumping. A descansar. Menos Benjamín. Benjamín así me fui el Loki de ahora. Eso. Okay, Benjamín, do you have any questions? Sí, muchas, pero solo en español. Teacher, mire, no sé. ¿Qué técnicas pueden haber para...? Es que me cuesta bastante el comprender y hablar. Okay. La escritura un poquito más. Un poquito más la comprendo, ¿verdad? Pero escuchar, ahí no comprendo mucho. Ok. Fíjese que vaya. Si su problema, usted siente que es con el listening, lo que tiene que hacer es exponerse un poquito más al listening. ¿Verdad? Y eso es fácil, porque lo puede hacer escuchando música,
escuchando música en inglés, viendo películas en inglés, y puede ir leyendo los subtítulos para que se le vaya, que vaya relacionando tanto lo que está escuchando con lo que va leyendo. En el manual también yo les comentaba que en el manual, vamos a ver dónde está. Ah, eso, estaba viendo que hay unos enlaces ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Acá. En el manual hay varios links. Vamos a ver, al final de la primera página siempre hay links. Entonces, este, por ejemplo, es un video, ¿verdad? Usted puede ir perfectamente ver acá nosotros, porque no podemos usar materiales de terceros, pero ustedes ya en su tiempo libre pueden irse a estos links para poder hacer uso de los ejercicios. Por ejemplo, estos dos son ejercicios gramaticales. Yo estuve sacando algunas cosas de ahí también. Pero este es un vídeo, ¿verdad? Entonces, cuando usted, y eso está casi que al principio, mire acá también, siempre hay videos, ¿verdad? Y hay vocabulario y hay videos. Entonces, eso le puede ayudar a usted tanto a reforzar lo que se está o lo que se ha visto en clase, como a practicar el listening, ¿verdad? Entonces, entre más usted se exponga al listening, más fácil se le va a ir haciendo. Sí, porque en eso es que siento que me cuesta bastante. Siento como que cuando me dicen que hable en inglés y que no se puede hablar en español, intento, pero no me sale para nada. Sí. Es que, vaya, si usted se acuerda, la forma en que aprendió el español, ¿no? Cuando aprendió a hablar, primero escuchó a su mamá, escuchó a sus hermanos, a los tíos, a los abuelitos, a todo el mundo hablando. Y que hace el niño chiquito, pregunta, ese A no es más que el afán de repítanme, qué dijeron. Y en la medida en que los adultos le van repitiendo al niño, el niño va asimilando. Entonces, el aprendizaje de un idioma es igual, ¿verdad? Es igual. Entre más usted se expone al idioma, más fácil se lo hace. Si no, usted se puede fijar que hay niños que no hablan. Dice que me gusta esto que nos... que está practicando bastante la pronunciación, porque eso siento que me ayuda. Y la parte de grupo, por ejemplo, ayer me tocó con Aide, parece, y ella conoce bastante. Y aquí, como digo, pues sí, porque como me cuesta, y ella tiene un poquito más de entendimiento en eso. Y es que fíjense que vaya, en el grupo pequeño, ya si son 2, 3 o 4, es más fácil de que, si me equivoco, no importa, no es mucha gente la que me va a escuchar, ¿vale? Entonces eso como que les da un poquito más de confianza, y por eso los mando bastante a trabajar en grupo, para que se puedan apoyar y a sentir así como que un poquito más de confianza, que si se equivoca no lo está escuchando toda la gente, sino que solo eso a la larga les ayuda a la confianza a todos. Sí, esas buenos diálogos, el que hicimos hoy, por ejemplo, el de Daniel y Jessica, que lo change, ¿cómo se dice? Lo intercambiábamos. You change. Y cabal, cuando me equivocaba, como había dos compañeras que manejan bastante, yo, ¿y aquí cómo se dice? Entonces, es que en eso es que yo, en pronunciación y en el listening, en eso me cuesta bastante, pero sí, vamos a escuchar más, entonces, sí vamos a tomar en cuenta. En la medida en que usted se va exponiendo un poquitito más al idioma, se le va a ir facilitando. Usted sí. Acaba de entrar en el nivel 3, ¿o hizo el 1 y el 2? En el 2 ingresé, es que yo estuve en el Centro Cultural de
centroamericano de San Miguel. Así en línea, hice solo 4 módulos. Qué bueno que haya retomado, y es de seguir practicando, no quedarse, no dejar y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, allí con sus compañeritos, póngase las pilas. Y no tenga pena, ¿verdad? Miren, si uno se equivoca, eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Equivocarse es parte del aprendizaje. Cuando usted retoma y dice, ah, me equivoqué, y se queda así como que, ay, no me equivoqué. Eso no tiene nada que ver. Sí. Es normal, ¿verdad? Es normal. Entonces, cuando aprendemos a ver que equivocarse es normal, entonces se nos facilita todo, ¿verdad? Así. Porque el miedo se queda afuera, el miedo, la pena y todo eso. Porque no importa si me equivoqué o qué, pero, o sea, yo sigo y alguien más me ayuda o me corrige, pues sigo lo que el otro me corrige y sigo adelante y sigo creciendo. Entonces hay que seguir, ¿verdad? En esa forma y levantar. Sí. Yo voy siguiendo varias páginas así que dan como tips de inglés en TikTok o en Facebook también ayuda para ir tratando de aprender, claro. Pero es que me cuesta, tengo duro el oído. No, pero es que eso es normal, empezando, ¿verdad? Eso es normal, pero entre más usted se vaya exponiendo al idioma, va a ver que se le va a hacer mucho más fácil. Y hágame caso, ya siga esta página que está aquí, vaya a los links, haga los listenings, ¿verdad? Vaya así. Así para que su oído vaya como que, uy, esa palabra la he escuchado en clase. Entonces, va a ir relacionando lo que oyó en clase con lo, porque va a estar escuchando algo parecido, ¿verdad? A lo que estuvo haciendo. Eso le va a ayudar. Así es, no, vamos a tomar en cuenta el consejo, Jorge. Sí. Para avanzar un poco. Ya va a ver, cuando lo encontremos allá en curso más avanzado, va a decir, ya no es una pena, ya no me cuesta, ya puedo hacerlo. Sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Así es. Pues, no, pues vamos. Ay, y esta parte que decía hoy, esta de Pepe, que escribe Pepe, ¿cómo es que le dice? Past participle. Past participle. Y eso. No le entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, en español nosotros tenemos, por ejemplo, jugar, jugué, jugado, comer, comí, comido. Entonces, esa terminación ido, ado del verbo, es el past participle. Pero esa, es que, no, pero yo, la palabra esa, past participle, ¿qué es participle, lo que? El pasado participio. Ah, ya. Participle. Past participle. Entonces participle. Participle. Ah, participle. Ajá. Ah, es que yo escuchaba mal. Participle. Es el pasado participle. Ah, past participle. Ok. Past participle. Es el pasado participio del verbo, que es la terminación ido, ado, ¿vale? Comido, jugado, dormido, tomado. ¿Y qué es el? Construido. ¿Qué es el que en el tema de hoy decía el past voice también? Que se... Para el past voice usted utiliza el verbo to be y el verbo en pasado participio. Por ejemplo, en inglés es hablado. La casa es construida o fue construida. Te usa el verbo to be y el otro verbo en past participle. En past participle. Past built. Is spoken. Is drunk.
es tomado, mucho café es tomado en El Salvador, por ejemplo. Coffee, a lot of drink. Coffee is drunk. Drunk, el pasado participio, el tercero en la fila. Drunk. Exacto. Drunk. Y el construir el pasado y el past participle, ¿cómo? Es el mismo. Y la pronunciación del presente que lleva termina con una D y las otras con T no hay en la pronunciación como sí, se cambia. Built. Con T. Built. Exacto. Ok. Pues sí. Así es que sí. Hoy sí, ya. Hoy ya aprendí. Ya. Perfecto. Ya, listo para la discussion. Ya se la voy a poner para que la puedan trabajar mañana. Discussion. Que iban a escribir sobre the reputation of your company. Ahí me van a escribir un par de oraciones. Esas son las cinco oraciones que dijo que hicieran. Exacto. De las que hicieron en grupo, allí en el discussion le voy a pedir dos. Dos. Yo ya. Una cada uno hicimos nosotros, como éramos. Sí, ya lo tenemos. Bye. Perfecto. Pues de esas me van a escribir dos. Ahí en el discussion. Sí. Y la... Yo hice una y es real la que hice. Nosotros somos... como yo trabajo en una alcaldía y este pueblo es la cuna del fútbol playa. Aquí nació prácticamente. ¿La Unión? No, San Dionisio. Esto es en Usulután. Oh, yo sé, porque va San Dionisio. ni aparece en el mapa. De verdad, qué barbaridad. ¿Dónde va a estar va a haber una construcción grande para turismo, ¿verdad? Se está apoyando al turismo, pero prácticamente es en la zona de Puerto Parada, Jiquilisco, son como otros municipios, Puerto El Triunfo. Acá prácticamente no mucho, casi no viene apoyo. Sí. Muy lejos. Uh-huh. Pero qué bonito, ¿verdad? Sí, así es que así está la cosa. Está bien. Sí. Entonces quizás esas son más mis dudas. Sería, ¿verdad? Vaya. Sí. Uh-huh. Ok, sí. Perfecto, Benjamin. Entonces, see you tomorrow. See you tomorrow. Sí. Y ahí listo para escribir su discussion. ¿Verdad? Ok. Ok, bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Take care. Take care.